Bien, vamos a partir nuevamente del ejercicio primero del que hicimos en el primer vídeo, solo que aquí le he aumentado un poco la velocidad a la que se mueve la pelota, aumento las X en lugar de 1, las aumento en 2 veces, cada vez en 2 píxeles cada vez que se ejecute la función draw, de manera que la pelota vaya un poquito más deprisa. Esto sería lo mismo, pero en la expresión abreviada. Y bueno, ahora lo que quiero hacer es que cuando la pelota llegue al borde derecho, rebote y vaya en sentido contrario hacia la izquierda. Y luego haré también que cuando llegue al borde izquierdo, así mismo rebote y vaya hacia la derecha. Es decir, la pelota va a ir cambiando de sentido continuamente cada vez que llega a un borde. Y para que el programa sepa en qué sentido va la pelota, si hacia la derecha o hacia la izquierda, necesito almacenar ese sentido en una variable. Voy a hacer, por lo tanto, una variable a la que voy a llamar, por ejemplo, x, de dirección x, y esta variable puede tener únicamente dos valores, un valor cuando va hacia la derecha y otro valor cuando va hacia la izquierda. Por comodidad, estos valores voy a hacer que sean 1 y menos 1, y le voy a decir que, en principio, este direx valga 1, cuando es 1, cuando es positivo, es cuando la pelota va a ir aumentando el valor de x, es decir, va hacia la derecha. Y ahora le voy a decir que la x vaya variando en 2 píxeles, pero multiplicado por la variable dirección x. De manera que si la dirección x es positiva, este 2 por dirección x será un número positivo. Y si dirección x es negativa, este 2 por dirección x será un número negativo. Para entenderlo bien, vamos a ponerlo con la notación normal. X igual a x más 2 por direx, cuando direx sea 1. Esto será x más 2 y cuando diré x sea menos 1, esto será x menos 2. Es decir, la x irá de derecha a izquierda. Vamos a volverlo a poner en la notación abreviada. Bien, pues si yo ejecuto el programa, observad como efectivamente mi pelota va de izquierda a derecha y ahora tengo que decirle que rebote. Es decir, cuando llegue al borde derecho, quiero que este diré x cambie de valor. Tengo que hacer, por lo tanto, un condicional. Y en este condicional lo que tengo que decirle es que mi dir x cambie de valor, es decir, que dir x sea igual a menos 1 por dir x. De esta forma me cambia el valor. Si dir x valía 1, ahora vale menos 1, y si valía menos 1, menos 1 por menos 1 sería 1. Esto vamos a ponerlo también en la notación abreviada. Y de esta forma, cuando la pelota llegue al borde derecho, va a rebotar y va a ir hacia la izquierda. Vamos a comprobarlo. Y aquí lo tenemos. Ahora me falta decir la condición para que rebote cuando llegue al borde izquierdo. Bueno, pues haría otro condicional. Y lo que hay dentro de la condición es lo mismo que antes. Es decir, le voy a decir también que mi variable dir x cambie de signo. Vamos a ejecutar el programa para comprobar que rebota en ambos bordes. Y efectivamente ya la pelota rebota en el borde derecho y en el borde izquierdo. Ahora fijaos, lo que hay dentro de las dos condiciones es lo mismo. Luego este código yo lo voy a poder escribir de una manera más abreviada. La manera más abreviada sería decirle que cuando x sea mayor que 400 o bien la x sea menor que 0, que mi variable dir x cambie de signo. Este o bien, que yo he escrito así, en JavaScript no se escribe de esta manera, sino el operador o lógico, el o bien, se escribe de esta forma. Este es el operador o. Vamos a ejecutar el programa y vamos a comprobar cómo funciona exactamente igual que antes. Por último, voy a cambiar el tamaño de mi lienzo. Voy a hacer que en X, en lugar de 400 píxeles, el lienzo tenga 600 píxeles de ancho. Si yo ahora ejecuto el programa, observad cómo la pelota no rebota al llegar al borde derecho, sino que rebota al llegar a los 400 píxeles, que es lo que yo le he marcado aquí. Es decir, yo tendría que quitar aquí este 400 y poner un 600 para que me rebotase en el borde derecho. Para evitar esto, para evitar que cada vez que yo cambie la anchura
o la altura en la función CreateCanvas tenga que andar cambiando los números donde aparece esta anchura, esta altura en todo mi programa, lo que puedo utilizar son otras variables del sistema. Hay una variable de sistema que ya está declarada en, en la propia librería de P5, que es anchura, y esta variable vale lo mismo que la anchura del lienzo. Es decir, que si yo uso esta variable, cada vez que cambie la anchura de mi lienzo no tengo que andar cambiando los números que hay que me indica. Si yo ejecuto el programa, observad cómo efectivamente ahora sí rebota cuando llega al borde derecho. Y si yo la vuelvo a cambiar y en lugar de 600, por ejemplo, pongo 200 y ejecuto, pues otra vez rebota al llegar al borde derecho sin que yo tenga que andar cambiando ningún número en mi programa. Bien, pues como primer ejercicio quiero que me hagáis lo mismo, pero para el eje Y. Y tened en cuenta que hay otra variable del sistema que se llama height y que me almacena la altura del lienzo. Y quiero que la utilicéis en este programa. Y por último, quiero que me hagáis como segundo ejercicio uno en el que la pelota rebote tanto en X como en Y en un lienzo que no sea cuadrado, que tenga forma rectangular.